Estamos ya en contacto con César Mendiondo. Él es oficial primero en Ingeniero White, oficial primero del cuartel de bomberos. Mendiondo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puede contar? Decíamos y tratábamos de relatar a través de las imágenes que nos llegaron de esta explosión que generó alarma entre los vecinos. ¿Qué es lo que nos puede contar? ¿Algún detalle que nos pueda ofrecer? No, fue una explosión que se dio en un equipo que trabaja a una relativa alta presión, en el cual, bueno, hubo sí una fuga de producto inflamable, ¿sí? No confundirlo por ahí con productos tóxicos por estilo, y bueno, lo cual dispara la alarma, empieza a combatir la brigada de planta, y bueno, nos convocan y vamos a trabajar junto con bomberos de prefectura también. Ahora, ¿usted intervino en alguna otra situación de este tipo? Porque los vecinos obviamente estaban muy alarmados, el humo negro y la explosión que sintieron generó conmoción. Digo, esto no es habitual, es un hecho extraordinario. Sí, no son, si bien en la historia de la localidad ha habido otros eventos, en otras empresas y en la misma en alguna oportunidad, son eventos lógicos, o sea, lógicos, que lamentablemente se dan en las plantas de proceso, que ya digo, no son de todos los días, son cosas muy raras, pero bueno, lo que hay que rescatar es que se los combate en forma adecuada. Los sistemas de seguridad propio de planta funcionaron, hubo una bajada de presión muy rápida y un venteo hacia la antorcha, que eso facilitó la tarea de la posterior extinción. Y bueno, nos dedicamos básicamente a la refrigeración y contención del equipo que estaba en cuestión, ¿verdad? ¿El polo petroquímico está preparado, me refiero a medidas preventivas y a atender este tipo de circunstancias? ¿Generó que interviniera personal profesional que está en la planta? Sí, en la planta hay personas que están que cumplen el rol de primera respuesta como para una contención. Y bueno, después, si la emergencia amerita, convocan a los cuerpos que tiene en alrededores, ¿verdad? ¿En este caso no fue necesaria la intervención o sí? Sí, no, la gente intervino y nos llegaron a convocar a nosotros para un apoyo para refrigerar con mayor efectividad el lugar, más que nada. Mendiondo, solo daños materiales y una persona que sufrió las consecuencias del ruido de la explosión. Sí, por lo que nos explicaban ahí, ya había sido evacuado un muchacho al arribo nuestro, así que ya... por lo que decían, únicamente había sido aturdido por el sonido de la explosión, ¿verdad? Después, gracias a Dios, tanto en el hecho en sí como en el manejo de la emergencia, no hubo que lamentar víctimas. Al margen de esta empresa que seguramente deberá concretar las reparaciones necesarias, ¿el resto de la planta vuelve a funcionar, del polo petroquímico vuelve a funcionar mañana con normalidad? El polo, es un complejo de varias plantas, de la misma firma y otras, las cuales por ahí tienen relación por sus productos, ¿sí? Pero esto es un eslabón más, o sea que sí, va a quedar desafectado seguramente todo este sector, y por otro lado, las demás plantas están operativas, no fueron afectadas tampoco, cabe aclarar que no es afectada por la explosión el resto de las plantas, o sea, es algo aislado, digamos, al resto del polo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Mendiondo, le agradecemos muchísimo el contacto con QM Noticias. No, por favor, gracias a ustedes, Marcelo.